Són les 9 de la nit a Calles. La via principal d'este municipi de Serrans es tanca per a impedir el pas de vehicles al centre del poble. Els carrers són estrets i el veïnat s'havia d'apartar cada vegada que passava un cotxe. Doncs amb aquesta mesura es pretén potenciar les xerrades a la fresca del veïnat. Un costum molt arrelat en molts municipis valencians que, a més, és una bona solució per a passar les nits de calor. Són les 9 de la nit. A partir d'aquest moment i fins a les 6 del matí, al carrer el veïnat té la preferència. Porque es mucho mejor estar a la fresca y llevarse los vecinos bien. Jugamos al parchís, a veces cenamos. Las 2 de la mañana se nos hacen a nosotros. Se parla de tot, risas, chistes, de tot. De lo que pasa de antiguamente, de lo que éramos de antes. Tema y todos los días, de lo que sea. Per tots estos motius, el consistori va decidir prohibir la circulació de vehicles durant la nit. La majoria de calles no puedes pasar con el coche porque son muy estrechas. Ya son peatonales de por sí. Entonces este trozo que es el que pasan los coches, pues hemos dicho, estos vecinos, era un poco desagravio con el resto. Porque si no eran, pasa un coche, me levanto, recojo la silla, me aparto. I l'estampa és esta, cadires i taules al carrer i sobretot molta conversa. ¿Qué se quedan todos estos días? Viernes, sábado y domingo. Y era imposible los coches. Levántate, siéntate, levántate. Ahora cierran a las 9 y todas las calles están llenas cenando. Así los coches no pasen y la gente pues ahí chuar y todo eso. Te sientas a la fresca, dejas los teléfonos, hablas con tu vecina, con la que no viene, que viene una vez al año. Un costum, el d'eixir a la fresca, que forma part del nostre ADN. Fins i tot un poble gadità ha plantejat que reconeguen esta pràctica com a patrimoni immaterial de la humanitat.